cuantiosos daños materiales y caos vial. Fue el saldo que dejó el descarrilamiento del ferrocarril, propiedad de la empresa Kansas City Soren, hechos registrados en la cabecera municipal de esta demarcación, Nueva Italia. Al respecto, se informó que fue esta mañana de lunes que, con sentido de Lázaro Cárdenas Morelia, circulaba el ferrocarril. En un momento determinado, por causas no precisadas, el ferrocarril se descarriló, dejando al menos dos locomotoras y decenas de vagones volcados. Asimismo, quedó bloqueada la carretera libre Nueva Italia-Uruapan. Con información de Gustavo Ruiz, para 90 grados, Alexis Parra.